Muy bien, estamos de vuelta en nuestra edición de Osorno al Día en Osorno TV Más. Comenzamos aquí la entrevista del día, que también es importante porque se refiere a temas relacionados con la comuna, con la provincia, con la región y de gente que hace actividades en beneficio de la gente. Y vamos a entrevistar a esta hora a Noelia Nomel Aguas. Ella es una destacada artesana de la provincia de Osorno por años y que va a participar en un evento muy importante que se va a realizar en el mes de febrero en la ciudad de Temuco. Serán 15 integrantes de esta agrupación que se están preparando con el tejido a telar. Ella nos va a contar más de qué se trata, porque ella es la que sabe y por eso la invitamos. Noelia Nomel Aguas, bienvenida, gusto saludarla. Bueno, Mari Lamuel, Ñen Ruca, que es el dueño de aquí de la casa, estoy saludando a usted y también a todos los que trabajan en Osorno TV. ¿Usted es de la ciudad o del campo? Bueno, parte de mi folil, de mi raíz, aquí en la ciudad, pero mayormente es campo. ¿Ya? San Pablo, la comuna de San Pablo, sector costa, el lugar se llama Los Juncos. ¿Ya? ¿Cómo se vive ahí? ¿Tranquilo? ¿Cómo es la zona? ¿Difícil? Bueno, ahora está todo bueno. Antiguamente no era muy difícil, pero había ese nebuenes, esa fuerza para salir adelante. Así que ahora no, está todo muy bien. Ya, cuéntenos la labor que hace usted y su agrupación. Bueno, yo soy Noelia Nomel, artesana en la textilería Mapuche Cuyiche. Soy Duwe Café, Huichaltufe, hay varios nombres donde se denomina a la lamuen que teje el telar huilliche. Ok, y esta vez se están preparando para un evento muy importante que puede hacer historia en Temuco, ¿no? Bueno, aquí en Osorno estamos preparando los 15 lamuenes, 15 mujeres, con el tejido a telar de diferentes comunas. Octay, San Juan de la Costa, Osorno y yo, que soy de San Pablo. ¿El trabajo que ya han realizado como agrupación? Cuando nosotros recién iniciamos con la participación del gran encuentro de la mujer Duwe Café en Temuco, lo inscribimos individual. Cada una se inscribió y cada una representaba su territorio, pero tomamos acuerdo de juntarlos para conocerlos, para apoyarlos mutuamente y así surgió de formar la asociación Relmo Yayin. Ok, ¿qué tipo de trabajo, por ejemplo, elaborar? Todas las lamuenes hacemos distintos trabajos, porque al acorde del conocimiento que vamos adquiriendo. ¿Usted, por ejemplo? Bueno, yo soy tejendera cuarta generación de mi raíz y hago de todo, liquilla, que el chal, charigüe, morrales, pero lo que más me gusta hacer son macún, son las mantas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y son vendidas? ¿La gente las compra, las adquiere, las valora? Sí. Nuestra gente que es del mundo de nosotros, dijo, del pueblo mapuche, manda a hacer sus mantas muy especiales, porque cada uno manda a hacer su macún a lo que la persona es y del territorio. Ok. Sí. Oiga, ¿este es un trabajo poco valorado, cree usted, por la gente, o hoy día ya lo valora mucho más en materia del pago? Porque siempre la gente, a veces se dice, no paga bien un trabajo de un artesano. Sí, hay gente que sí valora nuestro trabajo, pero hay gente que no lo valora. Yeah. Entonces hay de todo, como la manera que ven nuestro trabajo, porque piensan que el trabajo es de tomar la lana y tejer, y no, es todo un proceso que uno les da, pues desde criar la ovejita que dan el material primo hasta llegar a convertirlo en una prenda. Y eso, todo lo hacen ustedes en su terreno. Sí. Ok. Ahora cuéntenos, dice, las próximas actividades que van a realizar.
Bueno, mañana tenemos algo, el sábado. Sí. Bueno, hemos ido tomando intervenciones a comunal. Igual le damos gracias a los que lo han apoyado en las comunas también, en nombre de todas mis compañeras. Bueno, mañana tenemos una gran presentación aquí en la Plaza de Armas, yeah, que vamos a estar ahí con los telares, tejiendo, mostrando. ¿Desde la, qué hora? Desde las 9 hasta las 4, parece que de la tarde. Sí. En la Plaza de Armas. Sí, como una especie de exposición. Sí. Y venta. Claro, o sea, más es mostrar el trabajo que, claro, nosotros hacemos por las mujeres tejedoras. Claro. Entonces, y ahí van a ver por el relmo que se teje, okay, en el huichal. Ya. Ahora, estos trabajos, por ejemplo, ustedes van a armar trabajo, la gente va a ver cómo los están creando, cómo lo están haciendo. Sí. Y si alguien lo quiere adquirir. Sí, ¿se lo puede llevar? Claro, van a ver trabajo avanzado, trabajo recién comenzando, y también van a ver la mano que también van a urdir su huitral en ese momento aquí en la plaza. Ya, hay un último propósito, ir a Temuco. Sí, al gran encuentro de las 500 lamuenes. ¿Son huitral 500 en total? 500 tejedoras. ¿De todo el país? Sí, de todo el Gualmapu. Sí, sí. ¿Y se reúnen en dónde? ¿En el Cerro Ñelol, me decía? Sí, claro, allá a los pies del Cerro Ñelol, en el pabellón de la Araucanía. Ahí, bien, va a ser el gran evento que se va a hacer bajo el alero de la Fundación Chilca de Temuco. ¿Y qué quieren hacer ahí? Vamos a ¿Se van a juntar las 500? Y vamos a empezar desde urdir hasta terminar la prenda y unir el kilómetro de tejido. Okay. Va a ser historia para el pueblo mapuche, sobre todo para las mujeres que tejemos. Vamos a dejar una historia ahí en el huitral. Okay. ¿Están nerviosas? Bueno, ¿creen que lo van a lograr? Sí, yo creo que sí lo vamos a lograr, y también igual pues nosotros como mujeres también, no tan solo nosotros lo vamos a ver reflejada en ese tejido, se van a estar todos nuestros cuifes, nuestras artesanas que ya se han ido arriba al Guenumapu, porque todas nosotros somos descendientes desde ahí, porque no nacemos, no aprendemos de que voy a ir a tomar clase online, no, es de nuestra generación. Entonces es también valorar a nuestras madres que están ahí, claro, en el Guenumapu, a nuestras monitoras que tuvimos de repente, y todas ellas ya no están aquí, pues entonces es reflejar a ellas también en ese trabajo que vamos a hacer. Es muy bueno, entonces me imagino que se siente orgullosa de lo que hace, del trabajo que ha llevado a cabo y de la opción que tienen ahora de ir a mostrar y destacarse en Temuco. Sí, o sea, me siento orgullosa de ser una mujer mapuche en primer lugar, ya, y después por estar aquí en esta Mapu y ahora mostrar el arte, porque tejer es el arte, tener historia de, claro, nuestro pueblo. Exactamente. Bueno, desde el municipio de Osorno, el propio alcalde Emeterio Carrillo justamente nos recuerda, y junto con saludarlas también, de que se han hecho actividades también en Plaza de Armas. La municipalidad ha ido aportando, especialmente con la mirada hacia los pueblos originarios. Una de las señales es que en los pocos meses de asumir, el nuevo alcalde hizo la bandera mapuche con señal de respeto e integración. Y así varias otras actividades, como también la posibilidad de que ustedes puedan mañana exhibir sus trabajos, sus telares en Plaza de Armas de Osorno, donde queremos que invite a la gente nuevamente. Bueno, invitar a las personas que son mapuche en primer lugar, a las lamuenes que sientan la gana de venir a compartir con nosotros. A todos los invitamos, nadie va a ser, todos van a ser bienvenidos. Ok. Sí, y ahí van a ver igual lamuenes que van a estar entregando como la historia del tejido, para qué estamos tejiendo. Entonces ahí vamos a ver la manera que van a contestar todas las preguntas que quieran hacer. ¿Cómo reacciona la gente con ustedes, con su trabajo? ¿Hay una mirada muy positiva respecto de ello? Sí. ¿Sí? Sí, sobre todo en la otra comuna donde hemos estado,
Harta gente lo ha visitado, lo encuentran bonito porque el multicolor que tiene el Relmo es llamativo, entonces son colores que tienen mucha energía, entonces la gente le llama la atención eso. Claro que sí. Mañana entonces, ¿desde qué hora? ¿Este sábado? Desde las 9. ¿De 9 de la mañana? Sí, como hasta las 4. 4 de la tarde. Sí, más o menos. A ver el trabajo de las artesanas que tienen una meta. 15 de ellas se agruparon en la provincia de Osorno para ir a representarnos junto a otras 500 en total que van a elaborar, esperan ellos, batir un récord. Ojalá les vaya muy bien en ese aspecto. ¿Algo más que quiera para finalizar? Bueno, darle el mañón especialmente a usted por recibirlo, igual aquí a Osorno TV también por darle el espacio, porque así de a poquito lo vamos a ir dando a conocer, y también al alcalde por el espacio que nos da también en la plaza. Que les vaya muy bien, mucho éxito, y estaremos muy atentos a ese trabajo y presentación que esperamos el mes de febrero, 18, 19 y 20 de febrero, en el Cerro Ñialol, sí, en Temuco, en la región de la Araucanía. Para allá vamos. ¿Contenta van allá? Claro, para allá vamos en el rufo del Cusó del Huichal. Ok. Mucha suerte. Mañón igual por recibirme aquí. Ok. Ahí estaban entonces con nosotros, una entretenida entrevista con Noelia Nomel Aguas, donde uno puede ir conociendo cada vez más, y especialmente uno sabe que hay artesanos que a veces no lo encuentran para tratar de adquirir su producto. Hay que darle más posibilidades, y la Municipalidad de Osorno ha pretendido con su nuevo alcalde hacer esto, que se vea su trabajo, que se muestren en la plaza, en lugares públicos, para que la gente los adquiera y los valore. Y a ella, que les vaya muy bien en el Cerro Ñialol, en Temuco, en el mes de febrero. Bueno, igual. Yo vine en representación de la Lamuén Famolisa Trinigual, porque ella es la coordinadora del territorio de acá, pero por motivos personales ella no pudo estar y me delegó a mí, y igual, pues, darle un saludo a ella. Saludo a Famolisa, entonces. Sí, okay. Y a todas. Muy bien, vamos a una pausa en nuestra edición de Osorno al Día, en Osorno TV+. De regreso seguimos revisando más informaciones.